Muy buenas tardes, soy el profesor Fidelino y en la clase en vivo de hoy vamos a explicar un tema fundamental de la aritmética, que es la potenciación y la reeducación de números enteros Z. Como vemos, una potencia, como indica acá, A a la N. La A es la base y N el exponente. Por ejemplo, 3 al cuadrado es igual a 3 por 3. ¿Por qué? Porque el exponente indica la cantidad de veces que multiplico por sí mismo la base, 3 por 3, 9. Si la base es negativa, ¿qué significa que la base sea negativa? Que esté entre paréntesis y sea menos a, por ejemplo. Y el exponente par resultado va a ser positivo. Ejemplo, menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, si aplicamos la definición de potencia que me dice que tengo que multiplicar dos veces por sí mismo el menos 2. Le aplicamos regla de los signos, menos por menos, más, me queda más 4. Entonces podemos generalizar que cuando el número es negativo, la base es negativa y el exponente par, resultado positivo. En cambio, si el número es negativo, la base es negativa, porque está entre paréntesis para que la base sea negativa, recordemos bien eso, y el exponente impar, el resultado siempre va a ser negativo. Ejemplo, menos 2 elevado al cubo. Por definición de potencia, tenemos que multiplicar 3 veces por sí mismo la base, menos 2 por menos 2 por menos 2, y haciendo regla de los signos nos queda menos por menos más por menos menos. Entonces va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8, nos da menos 8. De ahí se cumple esta propiedad, que base negativa, exponente impar, resultado negativo. También tenemos que recordar algo importante, que cuando todo número elevado a la 0 o letra elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1. Exceptuando el 0, porque 0 a la 0 es una indeterminación en matemática, ¿sí? Es una de las grandes indeterminaciones que tiene la matemática. Entonces, cualquier número, letra, ¿sí? De cualquier que no sea número entero, por ejemplo, un medio elevado a la 0 también va a ser 1. Bueno, tenemos en la potenciación propiedades. Acá no me alcanzó el pizarrón, entonces voy a empezar aplicando estas dos propiedades, después voy a borrar y a seguir con las otras. Producto de potencia igual base. ¿Qué dice esta propiedad? Que se suman los exponentes. Entonces, por ejemplo, yo tenemos 3 al cuadrado por 3 al cubo por 3 a la 1. ¿Sí? Va a quedar 3. Se suman los exponentes, dijimos 2 más 3 más 1. Me va a quedar 3 a la sexta. ¿Sí? Eso es una propiedad. También si tuviéramos letras, x al cuadrado por x a la menos 3 por x a la cuarta. Como dice que se suman los exponentes, entonces ponemos la base que es la de x y sumamos lo positivo. 4 más 2, 6, 6 menos 3, 3. Va a quedar x al cubo. ¿Sí? Vamos a la segunda propiedad. Cociente de potencia igual base. ¿Qué dice la propiedad? Que en un cociente tiene que haber dos números. Se restan los exponentes. Entonces, por ejemplo, tengo 2 al cubo dividido 2 al cuadrado. Se restan los exponentes siempre el del numerador dividido el exponente del denominador. Entonces va a ser 3 menos 2, me quedaría 2 a la 1, que es igual a 2. ¿Sí? Lo mismo que si lo hacemos con letra, puede ser cualquier letra. Y al cubo dividido y a la 1. Recordemos que si la letra no tiene ningún exponente, ese exponente es el 1, la primera potencia. Entonces va a quedar aplicando la propiedad de cociente de potencia igual base, 3 menos 1, 2. Entonces va a quedar i al cuadrado. ¿Sí? Y este es el resultado. Bueno. Ahora voy a borrar el pizarrón y vamos a seguir con las otras propiedades de la potencia. ¿Sí? La potenciación se utiliza mucho en geometría para cálculo de superficie. Solemos ocupar para la superficie del cuadrado que tiene los lados iguales. Entonces, si el lado es L, L por L, L queda L cuadrado. Ahí, por ejemplo, tenemos una aplicación de la potencia. Siempre en una clase en vivo lleva tiempo borrar. Ten un poco de paciencia.
Bueno, seguimos. Ahora vamos en la tercera propiedad. Había llamado producto de potencia igual base, cociente de potencia igual base. Ahora, la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, acá escribimos distributiva. De la potencia con respecto al producto o multiplicación, que es lo mismo. Ejemplo, voy a hacer acá abajo. Ejemplo, tenemos 2 por 3 al cuadrado, están multiplicando 2 por 3 y lo tengo que llevar al cuadrado. Si aplico la propiedad distributiva, la palabra distributiva significa distribuir a cada uno de los elementos que están acá dentro del paréntesis, tengo que llevar al cuadrado. Entonces va a ser 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Si resolvemos 2 al cuadrado, 4, 3 por 3, 9, 9 por 4 nos da 36. Si resolvemos acá sin la propiedad distributiva, multiplicando nomás acá, 2 por 3 nos da 6. Y 6 al cuadrado sabemos que es 36. Entonces se mantiene la igualdad. Esa es la idea de las propiedades, que se mantenga siempre la igualdad. Vamos ahora con la otra propiedad, que es la distributiva de la potencia con respecto a la división o cociente. ¿Sí? Distributiva, acá lo voy a abreviar, de la potencia con respecto al cociente o división. Vamos a utilizar otro ejemplo, 4 dividido 2 elevado al cuadrado. Entonces distribuimos, va a ser 4 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. O estamos distribuyendo el 4 al cuadrado y el 2 al cuadrado. 4 al cuadrado nos da 4 por 4, 16. Y 2 al cuadrado nos da 2 por 2, 4. 16 dividido 4 nos da 4. Y si resolvemos acá de este lado, nos queda 4 dividido 2, nos queda 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado nos da 4. Se mantiene la igualdad, por lo que está bien. Esa es la idea de la demostración de una propiedad distributiva. Y ahora, por último, una propiedad que también se suele utilizar mucho, que es potencia de potencia. Por ejemplo, tenemos el número 2 al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿Sí? En una potencia de potencia siempre se multiplican los exponentes. O sea, se coloca la base como está y multiplico. 2 por 3, 6. Me queda 2 a la sexta. 2 a la sexta, 6 veces es 64. ¿Sí? ¿Por qué? Acá si lo hacemos del lado izquierdo, esto va a quedar 2 al cuadrado, resolvemos 2 al cuadrado, nos da 4. Y 4 al cubo también me da 64, entonces se mantiene la igualdad. Ahora voy a borrar el pizarrón de vuelta para explicar las propiedades de qué es la radicación, que es otra operación importante en la aritmética. ¿Sí? Y luego de explicar todas las propiedades de las raíces y qué es la raíz, porque tenemos que sacarnos bien el concepto de radicación, porque siempre uno aprende a veces que las raíces, siempre estamos hablando de raíces de números exactos. Porque después hay métodos para sacar la raíz aproximada a un número. Por ahora estamos trabajando con raíz cuadrada de números enteros que dan exactos. Entonces, cuando hablamos de radicación, vamos a explicar un poco la definición de la radicación. La definición formal, ya con fórmulas. ¿Sí? Entonces vamos a poner raíz enésima. Este n es el índice de la raíz. Este, el número que voy a poner acá dentro, A, se llama radicando. ¿Sí? Entonces la definición dice, lo voy a escribir y lo explico acá. La raíz enésima de un número A, enésima, ¿por qué? Porque puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, etc. De un número A,
se llama radicando, es igual a x. A este x se le va a llamar raíz. Esta barrita, simbología matemática, significa tal que x, o sea, la raíz elevado al índice, me tiene que dar por resultado el radicando a. Esa es la definición formal de la raíz que aparece en la mayoría de los libros ya de sexto, séptimo grado de primaria. ¿Sí? Entonces, haciendo ejemplos de raíces, por ejemplo, puedo hablar de raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, pero si aplicamos la definición cumple, pero también hay otro número que cumple, que es el menos 2, porque menos 2 elevado al cuadrado también da 4, ¿sí? Porque cumple con esta definición. El índice de la raíz no hace falta que pongamos 2. Sabemos en matemática que cuando raíz cuadrada de 4 no tiene ningún índice acá, esto indica que es raíz cuadrada, ¿sí? Yo lo puse ahora a propósito para que ustedes entiendan que acaba este, que es n, que es 2. Entonces, siempre cuando el índice de una raíz, o sea, del radicando, es par, siempre va a admitir dos resultados. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 se suele poner así, más menos 9, que va a ser igual a 3 y a menos 3. Va a tener dos raíces. Siempre que el índice de la raíz sea par, va a admitir dos resultados. Si el índice es impar, por ejemplo, raíz cúbica de 8, en este caso va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da 8. Esa sería la verificación de que esto cumple. También si tuviésemos, por ejemplo, raíz cúbica de menos 64, esto va a ser igual a menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 elevado al cubo me da menos 64. Cumple con la definición. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la radicación, en las raíces, solamente cuando tiene índice par y radicando positivo, ahí admite dos valores la raíz. Una con signo positivo y otra con signo negativo. ¿Sí? Después, en otros años más adelante, estudiaremos este caso, que no tiene solución en el campo de los números reales, que si fuese, que el radicando fuese negativo y el índice par. En este caso estamos hablando de otro campo numérico que más adelante, en años posteriores, un cuarto o quinto año de cualquier escuela, esto pertenece a los números complejos. O sea que raíz enésima, un número par y radicando negativo, no existe en el campo de los números reales. Se llama así, que no existe. O sea, para cualquier número negativo, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, no existe en R, ¿sí? Porque yo pongo en la calculadora, raíz cuadrada menos 4 me va a dar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de otro campo numérico. Bueno, ahora voy a borrar el pizarrón de vuelta y vamos a empezar a aplicar algunas propiedades de las raíces, ¿sí? Voy a dejar la definición de raíz acá arriba, que quede, y vamos a aplicar algunas propiedades que cumplen las raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Acá hablamos de la propiedad distributiva de la raíz con respecto a la multiplicación. La palabra distributiva, ¿qué significa? Distribuir. Entonces voy a poner raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 9. Estoy aplicando la propiedad distributiva. Si aplicamos raíz cuadrada de 4 nos da 2, raíz cuadrada de 9 es 3, resolvemos este lado, 4 por 9 es 36, raíz cuadrada de 36 nos da 6, 2 por 3 es 6, cumple la igualdad. Entonces está bien la propiedad. Vamos a la segunda propiedad, que es el raíz cuadrada de 16 dividido raíz cuadrada de 4. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, raíz cuadrada de 16 dividido raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 16 nos da 4. Raíz cuadrada de 4 nos da 2. Si resolvemos de este lado, que este lado, vamos a hacer una explicación rápida, esto se llama directa de este lado. Y de este lado, del signo igual para allá, de acá para acá, se llama recíproca.
Así suele aparecer en los libros, para que usted entienda. Para ella en los libros aparece directa o la recíproca. Entonces, la recíproca cuando yo aplico la propiedad distributiva y la directa cuando tengo el ejercicio del lado izquierdo. 16 dividido 4 me da 4. O sea, la directa, raíz 4, 2. Resuelvo acá, 4 dividido 2, 2 también cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces, cumple para la multiplicación, cumple para la división y faltaría una propiedad más, que es la que cumple, que es raíz de raíz. Por ejemplo, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. ¿Qué dice la propiedad? Que se multiplican los índices. Entonces va a quedar raíz cuarta de 81. Y raíz cuarta de 81, como dijimos, es 3 y, o menos 3 porque el índice es par. Si nosotros resolvemos acá por partes, acá dentro del radical tengo raíz cuadrada de 81 que me da 9 y raíz cuadrada de 9 dijimos que es 3 y menos 3 y cumple con la igualdad, ¿sí? Entonces, tanto la raíz como la potencia no son distributivas con respecto a la suma. Eso ya es algo importante que lo voy a aclarar acá ya para que no se olviden. O sea que si yo tengo, por ejemplo, a más b al cuadrado, esto no es distributiva. No puedo aplicar la distributiva más menos. ¿Sí? Lo mismo si tuviese acá a más b raíz cuadrada. Esto no se cumple, por eso le pongo el signo igual tachado, que significa que no es igual. No cumple la propiedad. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que entendimos bien la propiedad, vamos a hacer un pequeño ejercicio combinado donde vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio combinado con potencias y raíces. Siempre y cuando vamos a poner potencias y raíces que tengan número entero exacto. Porque después el que quiere aprender cómo se saca la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, la raíz cuadrada de 8 sin calculadora, hay un método matemático a través del binomio cuadrado perfecto. Yo lo expliqué y en mi otro video tengo para sacar la raíz cuadrada de un número sin calculadora, por ejemplo, la raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Esto hay un método matemático ya del siglo XVII, ya los matemáticos ya lo habían descubierto. Lo mismo que para sacar raíz cúbica. Después, más adelante, pueden mirar mis videos y pueden calcular. ¿Sí? Hay un método matemático. Eso lo voy a dejar que ustedes investiguen, que miren mis videos para que lo analicen. Bueno, ahora vamos a hacer una operación combinada. Combinada con potencias y raíces. Y producto y cociente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Donde vamos a aplicar propiedades. Vamos a hacer un raíz cúbica acá. Más. Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio combinado con multiplicación, división, potencia y raíz. Entonces, ¿qué hacemos primero? El ejercicio combinado siempre separamos en términos. Los signos que separan los términos son los signos más y menos. Acá tenemos un menos, acá tenemos un más. Entonces acá vamos a tener tres términos. 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos primeramente? Una vez que separamos términos, por orden de jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son las potencias y las raíces. Ese es el orden de la jerarquía. Entonces, en cálculo auxiliares, calculamos menos 10 al cuadrado. Como habíamos estudiado recién, en la propiedad de la potencia, cuando la base es negativa y el exponente par, el resultado es positivo. 10 al cuadrado, 10 por 10 me da 100. Entonces acá tengo menos más 100. ¿Sí? Tengo que resolver primero y voy reemplazando. Dividido 5, menos. Acá, raíz cúbica de 8 por 27, como están los dos dentro de la raíz cúbica, puedo aplicar la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto. Entonces va a quedar raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27.
Si saco raíz cúbica de 8, me da 2. Raíz cúbica de 27 me da 3. 2 por 3, 6. Entonces, acá puedo poner directamente 6, porque ya lo hice en cálculo de ciliares. Más, y acá, menos 3 al cuadrado. Si no me acuerdo la propiedad que dice la base negativa, el exponente par, resultado positivo, porque a veces uno se olvida por la propiedad, ¿qué hago? Aplico la definición de potencia. ¿Qué me dice la definición de potencia? Obtengo un número, el número es menos 3, ¿y cuántas veces está multiplicando? 2, porque el exponente es 2. Entonces va menos 3 por menos 3. Y menos por menos me da más, 3 por 3 me da 9. Entonces va a ser más 9. ¿Sí? Ahora ya lo convertimos en las divisiones acá, y acá tengo dos signos. Entonces resuelvo esto. Menos por más, menos. Porque acá hay una multiplicación. Siempre entre dos signos en matemática, y abriendo un paréntesis, siempre, aunque no esté escrito el puntito, se sabe que hay un producto. Y aplico regla de los signos para producto y cociente. Menos por más, menos. 100 dividido 5, 20. Menos 6 queda como está. Y acá tengo dos signos más. Más por más, me da más. Más 9. Entonces llegué a una suma algebraica donde tengo dos números negativos y uno positivo. ¿Qué dice la regla? Que sumo los dos negativos y luego le resto al número positivo. 20 y 6 me da a quedar menos 26 más 9. ¿Qué dice la regla? Que dos números, uno negativo y otro positivo, se resta y lleva el signo del mayor valor absoluto. En este caso, menos 26. Entonces, hago la resta, 26 menos 9, 16 menos 9 me da 7, va a quedar 17, menos 17. Y este es el resultado final de esta operación combinada. Será hasta la próxima, queridos amigos, y sigan cuidándose en sus casas, haciendo cuarentena, y vamos aprendiendo matemática paso a paso. Te mando un abrazo y cuídense.